Bueno, nuestra propuesta básicamente es un encuentro entre músicos saxofonistas. Surge desde Ámsterdam, ciudad en la que vivimos y estudiamos junto a Juan Manuel Domínguez y Yevgeny Novikov. Nos encontramos estudiando en el Conservatorio de Ámsterdam en la clase de Arno Borkamp y se contextualiza el encuentro de una gira argentina por el Año Cultural entre Rusia y Argentina. Entonces, aprovechando esa circunstancia, decidimos llevar más lejos nuestra amistad y el encuentro entre nuestras culturas. El origen de esta gira empieza con Yevgeny, cuando decidimos generar un dúo y lo presentamos en un proyecto para la radio televisión de Suiza. Luego decidimos ampliar ese proyecto e invitar a Juan Manuel, que es un gran amigo, y a su vez completaba el círculo de alguna manera, para pensarnos en Argentina, realizando una gira que no solo tiene que ver con conciertos, sino también con dar clases y con poder intercambiar la experiencia que tuvimos afuera con los chicos de acá, con estudiantes y con profesores, para poder justamente acercarnos. Lo pensamos de una manera más flexible, completamente. Es un trío porque la circunstancia hizo que nos encontráramos los tres, pero desde el momento en el que pensamos esta gira en Argentina, la pensamos compartiendo con grandes referentes, amigos y artistas, como en el caso de ahora de la ciudad de Santa Fe junto a Diego Núñez, quien es para nosotros una persona muy importante porque tuvimos la oportunidad de formarnos con él y ahora de poder compartir la música, y en la ciudad de Buenos Aires junto a Emiliano Barri, quien también fue nuestro profesor y hoy en día un gran colega. Yeah.
Yo creo que influencias musicales hay muchísimas. Somos parte de una cultura muy vasta y muy rica, que cruza muchísimas identidades, que cruza muchísimas tradiciones. Creo que en el caso de cada uno la trayectoria es diferente, el recorrido que cada uno hizo, ya sea con el saxofón o con otros instrumentos. Particularmente, tal vez en nuestro encuentro sí delimitamos un poco las influencias musicales para poder presentarles hoy un repertorio casi exclusivamente contemporáneo, considerado no solamente desde el lenguaje, desde la estética contemporánea, pero sí desde la cercanía de estas composiciones a nuestra actualidad. Afortunadamente, Yevgeny es el director artístico y productor del Festival de Saxofón de Novosibirsk, así que tal vez sea un excelente proyecto, una excelente meta para ponernos en los próximos meses o quizás en el próximo año. Yo me siento particularmente muy afortunada por haber tenido la oportunidad de viajar con la música, de crecer con la música al mismo tiempo. Es realmente una gran suerte. Particularmente nuestro programa hoy es muy variado, o sea que no necesariamente se centraliza o focaliza en la música de estética rusa, de hecho solamente vamos a hacer una obra de una compositora rusa muy conocida, que es Sofía Gubaidulina, y por supuesto, digamos,
tal vez la estética contemporánea sea un poco novedosa, pero tenemos la intención de trazar un recorrido que lleve al público a visitar distintas sensaciones y atravesar distintos momentos musicales. Por supuesto que cada vez que uno prepara un repertorio piensa en el oyente, en la persona que lo va a disfrutar. Y somos justamente transmisores y recreadores de música, por lo tanto es un punto muy importante. Es una experiencia hermosa, es una experiencia cargada de adrenalina, donde todo está pasando a velocidades muy diferentes. La concepción del vivo es realmente muy enriquecedora. Creo que hace al músico crecer y el compartir justamente la relación que puede tener uno con el público en ese momento es muy energizante. Hay una transmisión y un ida y vuelta entre el músico y el público que hace que justamente se genere la magia del encuentro. Nuestra expectativa es siempre poder disfrutar la música, poder pasarla bien, poder estar felices en el acto del concierto, pero sobre todo compartir con la gente de acá de Santa Fe y con, por supuesto, con toda la gente que pueda llegar a escuchar y ver el concierto en vivo y luego reproducirlo más tarde. Y con muchísimas ganas de poder trabajar junto a los estudiantes de acá de Santa Fe y poder compartir experiencias e intercambiar opiniones y puntos de vista acerca de nuestro instrumento y de la música en general, pero siempre primando el acto compartido de la música. Thank you.